Ustedes saben que Google es una herramienta educativa, pero también es pública y accesible a todo el mundo. La misma actualmente está disponible para nosotros a través de, ¿verdad? De un acuerdo institucional que hay con la compañía. Y el propósito que nosotros queremos darle a la presentación de hoy es que ustedes puedan identificar dentro de Google algunas aplicaciones que puedan facilitarles a ustedes el proceso de enseñanza-aprendizaje. De la misma manera, poder evidenciar cómo estas aplicaciones pueden ser de gran eficiencia en los servicios que se ofrecen y también enfocados a la investigación. Respondiendo a una petición, ¿verdad?, de algunas personas, también vamos a integrar un poco lo que es Google Academics. Así que vamos a mostrar algunos ejemplos sobre la plataforma, ya que sabemos que en la actualidad hay muchos estudiantes y profesores que van a optar por utilizar esta plataforma para encontrar información académica. Y finalmente les vamos a dar algunas recomendaciones de cómo ustedes van a evaluar el contenido de los portales para su uso académico. Ok, en cuanto a Google como tal, ustedes saben y han visto a través, ¿verdad?, de la literatura y los servicios que a través de los años ellos ofrecen, se caracteriza porque ofrece una opción de conexión, de creatividad, de acceso a la información y que de cierta manera nosotros controlamos todo lo que encontramos ahí. Así que utilizando estas características de base para poder darle un enfoque educativo, nosotros podemos compartir información y buscarla a través de este medio, crear grupos de trabajo, ayudar a trabajar en conjunto para realizar una tarea final, que algunos de los estudiantes y profesores ya han tenido experiencia en esto, y vamos a hablar sobre esa experiencia ya mismo, desarrollar presentaciones, formularios, hojas de cálculo, entre otros, mantener una agenda de trabajo y compartirla entre los pares, desarrollar portales electrónicos y almacenar documentos. Ese va a ser nuestro enfoque en el día de hoy. En cuanto a las aplicaciones, pues miren, realmente hay muchísimas, como ven en pantalla. Nosotros en el día de hoy vamos a seleccionar, como les dije, algunas, pero aquí yo les muestro las aplicaciones que nosotros tenemos accesibles a través de nuestra cuenta de Google. Aquella persona que tenga el micrófono prendido, por favor, les pido de favor que lo apaguen para evitar la interferencia. Gracias. Ustedes van a ver que de primera intención, cuando ustedes entran a la plataforma, ustedes van a entrar, por ejemplo, a través de su correo electrónico, ustedes van a ver que las aplicaciones de Google les aparecen en esta flecha, ¿verdad? En este símbolo de 9 puntos color gris que van a ver a la derecha de la pantalla. Yo lo que hice fue un screenshot de mi pantalla para que ustedes tengan idea. Esto es para beneficio de aquellos que no han utilizado la opción. Van a ver que aquí les va a aparecer todas las aplicaciones que les mostré en la pantalla anterior. ¿Qué ustedes van a hacer? Van a seleccionar la que deseen y van a comenzar a crear y compartir. En el día de hoy me voy a enfocar en algunas, como les dije, por ejemplo, Google Drive, que es este icono que ustedes ven en la parte superior izquierda, viene siendo como una pirámide. Ustedes pueden ver todas las alternativas que la pantalla les está mostrando. En este caso particular, si ustedes marcan la opción de más, van a ver que ella les ofrece otras aplicaciones adicionales dentro del Drive. Hay varias opciones para poder trabajar Google Drive y esto lo vamos a ver en vivo ya mismito. Simplemente copié algunas imágenes de mi pantalla para futura referencia de ustedes, pero en vivo lo vamos a mostrar. Ustedes van a ir a subir un documento y compartirlo. ¿Por qué? Porque en ocasiones tenemos ya un documento creado y simplemente lo que queremos es que otra persona lo vea, lo trabaje y lo comparta con usted. Así que vamos entonces a oprimir este símbolo de más. Van a ver que van a subir el documento. Como ven aquí, la opción de subir archivo. Van a marcar esta opción. Van a seleccionar el archivo que ustedes tienen en su pantalla, en su computadora, disculpen. Claro, normalmente lo tenemos bajo unas carpetas ya con nombre o simplemente está disponible en nuestro desktop, ¿verdad? Ustedes seleccionan el archivo que quieren subir y luego les va a aparecer aquí un mensaje, como ven a mano derecha abajo, donde les dice la carga está completa, tienen el archivo disponible. Lo van a ver en pantalla en el centro
y luego entonces marcan este icono que ven de un muñequito como el torso de una persona con el signo de más para compartir el mismo. De igual manera, al momento que ustedes quieren compartir un archivo a través de Google Drive, les va a aparecer esta pantalla que ustedes ven. Compartir es bien sencillo. Simplemente ustedes van a agregar el nombre de la persona o el correo electrónico, porque normalmente cuando comenzamos a buscar el nombre ya les aparece el correo electrónico de la persona y simplemente lo seleccionan. De igual manera, pueden agregar un mensaje aquí que donde dice agregar una nota, donde ustedes le pueden decir a la persona que colabore en la edición de este documento o para su futura referencia, o si es un estudiante a la profesora, pues profesora, aquí le envío el documento de la tarea número tal, de la clase tal, ¿verdad? Le dice específicamente el mensaje que quieren compartir con la persona. Y luego, antes de enviar, es bien importante que seleccionen si la persona puede editar, comentar o simplemente ver el documento. Así que el privilegio de acceso lo cede la persona que es dueña del documento. Y finalmente, marcan aquí la opción de enviar. Como ustedes pueden ver, aparte de subir un archivo, también ustedes tienen la opción de crear un documento desde su origen a través de la nube. ¿Por qué realmente la nube es importante? Porque ustedes pueden tener un sinnúmero de documentos de manera indefinida disponible en esta plataforma y no le ocupa espacio a su computadora y les facilita el manejo de los mismos. Ustedes los pueden organizar por tema, los pueden organizar por clase. Y ustedes de al mismo tiempo tienen acceso a estos documentos no solo a través de la computadora, sino también a través de su equipo móvil. Cuando nosotros queremos trabajar un documento desde su origen, nosotros vamos a seleccionar la opción, en vez de subir archivo como les mostré ahorita, van a seleccionar la opción Documentos de Google y escogen Documento en blanco o si lo desean, pueden utilizar de las plantillas que la plataforma les provee. ¿Okay? En este caso particular de seleccionar un documento en blanco, ustedes van a ver que simplemente se abre una pantalla completamente en blanco y ustedes comienzan a escribir. Donde dice aquí, esto es una prueba que se ve pequeño, esto es que simplemente lo hice como, ¿verdad? Una prueba para que ustedes vean que escriben información tal y como ustedes lo hacen en un documento en Word, y van a ver que se habilitan todas estas funciones en la parte superior que normalmente ustedes conocen al utilizar los programados. Comienzan a escribir, utilizan la opción superior que ven aquí, documento sin título. Esta opción ustedes la completan asignándole un título al documento para que sea fácil luego encontrarlo. Y finalmente, marcan la opción compartir. La ventaja de esta opción para beneficio de aquellos que no lo han utilizado al momento es que ustedes pueden trabajar en equipo. Si son profesores, pueden trabajar en pares y luego trabajan un informe, por ejemplo, o algún documento de su departamento. Todos editan, todos comentan y finalmente pueden sacar un producto final entre todos. En el caso de los estudiantes, comúnmente hemos visto que los estudiantes en cursos se dividen en grupos y muchas veces para una tarea son dos o tres estudiantes en conjunto que tienen que realizar una presentación, un escrito y entregarlo, pues esta es la mejor forma de compartir el documento y no tenerse que reunir presencialmente, sino que lo pueden trabajar en línea, ¿ok? Y simplemente con la opción de compartir, automáticamente todos los cambios los van a ver cada uno de los participantes. En este caso, si en vez de trabajar documentos queremos enfocarnos en lo que son las presentaciones o lo que llamamos en inglés slides, ¿verdad? Porque depende del idioma como tengan la plataforma, pues puede ser que les aparezca Google Slides. Ustedes lo que van a hacer es lo mismo. Van a oprimir el signo de más y van a seleccionar esta opción. En mi caso, yo lo tengo en español. Como ven, presentaciones de Google y escogen la plantilla o seleccionan el formato en blanco. Ella les va a presentar varias opciones.
¿verdad? Ustedes pueden seleccionar las más recientes que hayan usado o simplemente el signo de más y escogen una en blanco. En este caso, esta plantilla que les presento es cuando selecciono la opción en blanco y ella me da varias opciones. Ella me dice, tengo que escribirle el título, lo vemos en la parte superior izquierda. Me presenta el formato de la presentación para completar la información. Y también me da la opción, ¿verdad?, de poder navegar a mano derecha y escoger la manera en que se va a ver mi presentación, ¿no? El estilo y el diseño de cada una de las páginas. Luego que ustedes decidan y escriban todo lo que necesitan escribir y compartir, van a ir a esta opción. Normalmente lo que yo recomiendo es que al compartir y editar y tomar una decisión cuál es la versión final del documento, ustedes lo dejen la presentación en la nube, pero siempre guarden también un formato, ¿verdad?, el archivo final en otro lugar para que tengan no solamente una opción en la nube, sino también lo tengan grabado o en su computadora o enviado en el email, otras alternativas adicionales. Siempre es bueno que tengamos dos opciones para mantener el documento. Este caso particular que ven aquí en pantalla, no lo señalé, pero vamos a ver aquí que dice iniciar presentación. Ustedes van a marcar esta opción cuando vayan entonces a presentar en vivo. ¿Ok? Muy bien, aquí hablamos de la opción de cuando queremos cambiarle el tema, ¿verdad?, a la plantilla, o simplemente queremos subir una presentación que ya habíamos comenzado en nuestra computadora y la queremos cargar al sistema para seguirle editando en conjunto. Y esta es la opción que ven en pantalla. Yo espero, ¿verdad? Voy a presentarle varias cosas al mismo tiempo. Sé que voy rapidito, pero es para poderles darle la oportunidad de luego preguntar y hacerlo en vivo, porque muchas veces hay información que se absorbe mejor presentándola en vivo a través de la misma plataforma. ¿Okay? En el caso de Google Drive, es la opción de Sites, la que normalmente, o sitio en español, la que normalmente se utiliza para que los estudiantes y los profesores desarrollen portafolios, electrónicos. En este caso, les indico que no es complicado, pero requiere varios pasos. Aquí yo lo que hice fue una selección de la parte inicial de cómo comenzar. Ustedes van a ir al paso número uno, que es oprimir nuevamente, y siempre vamos a comenzar en esta opción. En nuevo, vamos a seleccionar bajo más la alternativa sitios de Google. ¿Okay? Ahí es que ustedes van a encontrar la aplicación de Sites. En esta opción es básicamente como crear un portal web donde ustedes van a insertar páginas, van a utilizar distintos temas para personalizar cada una de las páginas. Ustedes pueden añadir imágenes, distintos botones, videos de YouTube, calendario, texto, y van a jugar con cada uno de estos enlaces y opciones que ven en pantalla. De igual forma, cuando añadimos una nueva página, ella les va a pedir escribir el nombre de esa página. Por ejemplo, en el caso que es un portafolio electrónico, ustedes lo que tendrían que hacer es escribir, por ejemplo, una página introductoria. Pueden hablar sobre los logros académicos, los proyectos que han realizado. Pueden utilizar otra página. Que el profesor les esté solicitando a los estudiantes, ustedes establecen cuántas páginas y el tema de cada una de ellas. Normalmente es utilizado a nivel académico para presentar también un resumen de todos los logros a través de su experiencia en la universidad. ¿Okay? Y lo he visto bien común utilizado en el área de inglés, en el área de español y algunos profesores en el área de enfermería. Aquí vemos, ¿verdad?, otras opciones que le presenta la pantalla.
para seleccionar los temas, los colores, el estilo de cómo se va a ver la página, y todo se va a quedar grabado en la nube. ¿Okay? Y como ven, cada una de las opciones e incluso les permite ver este icono, cómo se va a ver la página a través de su tableta, de su equipo móvil o la computadora en general, ¿verdad? Para que tengan idea de cómo está quedando su portal. Si ustedes desean que otra persona colabore en el desarrollo de este espacio web, ustedes añaden el signo de más aquí nuevamente de compartir, que es el mismo símbolo que hemos visto en otras opciones. Muy bien, este es básicamente un screenshot, ¿no?, de cómo está quedando el site como ejercicio. Y aquí, ya finalmente, cuando decidimos que vamos a publicar este espacio a través de Internet, ustedes tienen que asignarle el dominio de la dirección electrónica, como pueden ver aquí. Esto es un ejemplo, pero ella siempre va a comenzar con la dirección sites.google.com y luego esta extensión que ustedes ven aquí es el nombre que ustedes le han asignado a la página. ¿Okay? Así que viene siendo un dominio. Cuando ustedes deciden publicar, ustedes deciden si se va a ver público en general o es privado. Ustedes van a decidir la configuración y eso lo deciden dependiendo, ¿verdad?, del tipo de actividad que quieran realizar y la información que están compartiendo. Muy bien, yo espero que hasta ahí estén bastante claros en cuanto a las herramientas principales que se están utilizando actualmente para compartir documentos en línea utilizando Google. Ciertamente, a través de esta situación que estamos enfrentando, sabemos que para completar las tareas académicas tenemos que utilizar muchos recursos en línea. Este ya de por sí está dentro del acuerdo institucional. Los estudiantes, muchos ya lo han utilizado, algunos todavía se sienten en dudas de cómo integrarlo y algunos profesores también. Lo que estamos haciendo es tratando de ver, ¿verdad?, el contenido general y entonces luego ver en específico cuáles son las áreas de dificultad en ellos para poderles ayudar. En el caso de Google Académico, nosotros los recomendamos como un medio de búsqueda de información. Ciertamente, en general, nosotros pensamos que si el estudiante o una persona, ¿verdad?, puede ser también un profesor o cualquier miembro de la comunidad universitaria, hace una búsqueda general sobre un tema específico a través de Google, sabemos que les va a aparecer miles y millones de resultados si la búsqueda es general y no está limitada. Nosotros, para evitar eso y para ayudarlos en el proceso de selección y evaluación de la información académica, en estos momentos les recomendamos Google Scholar como uno de los medios para buscar información. Sin embargo, sabemos que la prioridad vendría siendo utilizar también aquellas bases de datos que la institución les provee a ustedes a través de la biblioteca, ¿verdad? Que sabemos que hay muchas bases de datos que ustedes pueden acceder de manera remota desde su hogar y pueden también encontrar información académica de mucho valor. Entiendo que luego se va a dar un enfoque también sobre este tema en coordinación con la biblioteca. En este caso, pues sería scholar.google.com, que luego me van a decir ustedes si han acostumbrado a utilizarlo. Van a ver qué les va a aparecer un encasillado de búsqueda, como ven en pantalla. Ustedes pueden, en el menú de la izquierda, seleccionar la opción búsqueda avanzada que ven aquí, porque es la más recomendable en este momento, ya que les permite, como ven en pantalla, ustedes limitar los campos, o sea, que los términos que ustedes utilizan van a poderlos colocar en estos encasillados. Ustedes también pueden buscar por autor, por revista, por año, y así pueden limitar un poco más los resultados. Pero cuando nosotros realmente encontramos los resultados, también tenemos que tomar en consideración distintos elementos de búsqueda de información. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos varias recomendaciones a través del portal de apoyo que ofrece Google. Ellos nos dicen y nos recomiendan que combinemos las búsquedas con operadores booleanos, como podemos ver, OR,
podemos usar I'm not, ¿verdad? También si vamos a buscar una página en específico, podemos buscar sites y entonces limitar a que todas esas páginas sean con .gov o con .edu para también nosotros asegurarnos que la información es confiable. De la misma manera, también pueden buscar información específica de, en este caso, de etiquetas o de redes sociales o de precios. Aquí les da a ustedes diferentes ejemplos que le pueden ayudar. Cuando buscamos una frase en particular, Google Academics nos permite o nos recomienda utilizar las comillas, como ven aquí, para que ambos términos nos aparezcan entre los resultados. Y aquí pues les muestro la pantalla un poquito más grande sobre los campos de límite de búsqueda, los cuales vamos a ver luego. Y adicional, Google nos ofrece muchos tips o recomendaciones para que ustedes también maximicen su búsqueda y encuentren exactamente lo que desean. Aquí yo les comparto el enlace. Esta presentación se la voy a hacer llegar por correo electrónico para que ustedes luego pues, puedan visitar cada uno, ¿verdad?, de los enlaces que les facilito. Ahora bien, luego que ustedes buscan toda la información a través de esta plataforma, es bien importante y recomendable que ustedes tomen en consideración criterios de evaluación del contenido, porque no todo lo que se publica es confiable. Por lo tanto, nos debemos preguntar si esa información que estamos accediendo es apropiada, cómo pueden seleccionar mejor la información de todas esas fuentes que les va a aparecer en pantalla. Así que alguno de los criterios que les voy a presentar se encuentra en la autoridad. Es ver quién es el autor de esa página, si realmente tiene experiencia sobre el tema, de dónde viene, qué credenciales tiene, qué preparación. Ustedes conocer e investigar quién es el autor. Y eso le da mayor peso. De la misma manera, si la información se presenta de manera objetiva, que el autor realmente no publique mucha opinión sobre el tema, sino que se vaya enfocado en datos y datos probados y reales, que presente claramente el propósito de esa publicación y si va a ofrecer distintos puntos de vista que estén, ¿verdad?, con unas referencias y unas fuentes reales. Ciertamente la calidad es bien importante. Y si nosotros vemos una página de internet, es bien importante que consideremos también la calidad. Si se ve la información organizada, si no tiene errores ortográficos, ¿verdad?, o gramaticales. Si presenta las imágenes de manera clara, o las gráficas o el contenido, que todo esté completo y exacto. Nosotros mismos vamos a ser críticos de esa información para poder decidir si la vamos a utilizar o no. Ciertamente también es bien importante utilizar el criterio de la cobertura, saber cuál es el propósito del contenido que hay allí. Si está actualizado, es bien importante fijarnos si periódicamente la información es actualizada o simplemente se publicó una vez y no ha sido revisada. Si cada cierto tiempo publica nueva información, pues que tenga, ¿verdad?, todos los datos necesarios y que los argumentos que se presentan pues sean justificados. Ya hablamos un poco de la actualización, pero la fecha de publicación en ocasiones es difícil de encontrar en un portal. Es bien importante que tratemos de ver en qué parte está. Muchas veces está cercana al área del copyright o del autor, o si es un blog, pues presenta también, ¿verdad?, un feed de cada una de las entradas, la fecha, incluso hasta la hora en que se presenta. Ver también si los enlaces están funcionando. En ocasiones hemos visto que las páginas presentan un sinnúmero de enlaces y cuando entramos, los enlaces están lo que llamamos rotos o no, ¿verdad? No conecta, así que ahí tendríamos que verificar todo eso. Ya casi estamos terminando. En cuanto a otros criterios, pues vemos que también es importante a quién se dirige este autor, ¿verdad? ¿Cuál es la audiencia? ¿Cuál es el público? Si realmente es hacia adultos, pues que de verdad la información esté enfocada para los adultos. Si es hacia niños, pues considerar el lenguaje, la forma en que se dirige y así sucesivamente. El diseño, organización y facilidad de uso también son criterios esenciales.
Realmente yo entiendo que la organización y la forma de presentar la información es esencial, pero también que sea fácil de entender. Si es a nivel académico y utiliza términos, ¿verdad?, un poco más elevados, pues ciertamente eso va a depender hacia qué público esté dirigido el portal, o en este caso la base de datos, y eso es entendible. Uno de los últimos, pero no menos importantes, son las referencias. Ustedes saben que es bien importante que los autores citen a otros autores que puedan evidenciar los datos con otras investigaciones adicionales sobre el tema, así que es importante buscar cuáles son esas referencias para también ustedes explorar información adicional sobre el tema. Y aquí les comparto algunas de las referencias que yo utilicé para esta información que les acabo de presentar y mi contacto para aquellos que no lo tienen, pues en confianza también me pueden escribir o conseguir a través del portal ead.upr.edu. Liz, si pudieras hablar un poco sobre cómo organizar los archivos en carpetas, en Google Drive. Seguro que sí. Pues vamos entonces a ir en vivo. Voy a abrir una página en el Drive. Voy a ver las aplicaciones del Drive. A los compañeros que no están utilizando el micrófono, a ver si lo pueden apagar para que no haga interferencia, por favor. Seguro. Vamos a ver. Voy a ir aquí un momentito. Gracias. Ok. Muy bien, pues cuando entramos al Drive, nosotros, bueno, este es el ejemplo, ¿verdad?, de todo lo que yo tengo un poquito cargado. Van a ver que normalmente el sistema le va a organizar a ustedes la información por carpetas, pero esas carpetas ustedes las tienen que crear. ¿Cómo las hacemos? Que es la pregunta que el profesor me acaba de compartir. Nosotros podemos darle aquí a la opción de carpeta, o subir una carpeta de su computadora. Puede ser que ustedes ya de por sí tengan en su computadora unas carpetas con muchos documentos sobre su clase. Lee, con el permiso, fuiste muy rápido. ¿Podrías repetir? Sí, cómo no. Cuando yo llego a mi correo electrónico, voy aquí al botón de aplicaciones de Google, a mano derecha, y selecciono Drive. Cuando llego al Drive, ella me va a dar las opciones que yo les presenté ahorita, que normalmente una de las más rápidas es marcar el signo de más. ¿Lo ven aquí a mano izquierda? Sí. Ok. Pues ella me va a abrir varias alternativas. Para poder responder a la pregunta sobre las carpetas, les estoy dando dos opciones que son las que el sistema presenta. Ustedes pueden ir a carpeta y crear una nueva para organizar los datos que tienen ya en la nube o crear unos nuevos datos, ¿verdad?, unos nuevos archivos, o subir una carpeta que ustedes ya tengan en su computadora. Normalmente nosotros grabamos en la computadora archivos relacionados con una clase, le asignamos el nombre de la clase. Si ustedes están utilizando Chrome y tratan de subir la carpeta completa, se supone que les funcione. Muchas veces tarda un poco porque normalmente tenemos muchos archivos ahí adentro. Pero si ustedes lo que quieren es crear una carpeta nueva, que es el ejemplo que les voy a dar ahora, ustedes van aquí al signo de más, marcan carpeta, asignan un nombre. Voy a ponerle ABC para poderlo borrar, acordarme que está al principio. Voy a crear el nombre de la carpeta, y ella, como ven en pantalla, me va a mostrar dónde está la carpeta que yo acabo de crear. Mírenla aquí. Si yo marco un double click, ella me va a decir, no tienes nada en la carpeta. Pues entonces ustedes pueden buscar algún archivo de su computadora, que en este caso, déjenme minimizar esto. Yo tengo varios, pero vamos a poner que aquí yo quiero subir este archivo que tengo del coronavirus. Vamos a ver si me lo sube. Mírenlo ahí. Ella dice, arrastra el archivo de tu computadora hacia este espacio y yo te lo subo. Mírenlo ahí. Automáticamente,
podemos añadir los archivos que tengamos en la computadora. ¿Ok? Lo pueden hacer de uno en uno o pueden hacer una selección, un grupo de archivos al mismo tiempo y subirlo y arrastrarlo de una vez. ¿Cómo se arrastra algún archivo del mismo Drive? Por ejemplo, tengo un examen o un escrito en Drive y lo quiero mover a esa carpeta nueva que tú creaste, por ejemplo. Ok, pues por ejemplo, si yo tengo, déjeme buscar, bueno, puedo hacer este mismo, déjeme abrir este. Deje esperar a que abra, ella me va a activar una función aquí, a mano derecha usted ve que hay tres puntos, a mano derecha. Estos tres puntitos me va a mostrar mayores acciones que ustedes pueden hacer con ese documento en pantalla. Esta segunda opción es la que me permite reubicar el archivo a otro lugar, o sea, el documento de PDF a otro lugar. Pues yo digo, voy a moverlo, ella me va a decir a dónde lo quieres mover, pues tienes que marcar a dónde tú lo quieres mover. Yo tengo que entonces seleccionar, pues mira, yo lo quiero mover a 321. Esto es un ejemplo hipotético. Marcamos mover y ya ella me lo movió. Vamos entonces a probar que lo haya hecho. Vamos a buscar aquí 321. Y vamos a buscar el archivo. Mírenlo ahí. Coronavirus. Perfecto, sí, gracias. Liz, y también esta opción de uno poder organizar archivos, ¿se puede hacer desde el Google Docs o siempre hay que pasar por Google Drive primero? Bueno, la realidad es que Google Drive incluye Google Docs. Me explico, cuando usted va aquí, va a ver el Docs, mírenlo ahí. Documentos de Google es Google Docs, es que yo lo tengo en español. Así que todo lo que usted cree en bajo documentos va a estar dentro de su Drive, que este viene siendo la nube. ¿Okay? Tanto documentos, hojas de cálculo, presentaciones y todas estas aplicaciones adicionales. ¿Okay? Y de la misma manera que organizamos ese archivo externo, pues también puede crear uno nuevo, que es el que normalmente nosotros promovemos, porque al crear uno nuevo también ustedes pueden, en unos trabajos de clase, que es lo que hemos visto que algunos profesores han integrado con sus estudiantes para facilitar la conexión y también compartir información, es que le asignan aquí el nombre, aquí asignan los estudiantes que van a participar de ese documento, añaden los nombres de esos estudiantes, marcan listo, ¿verdad? Le van a dar el privilegio de editar porque ellos van a participar. Y entonces, todos los estudiantes o profesores que participen de este documento pueden escribir. Y luego que escriben, ustedes van a poder ver en archivo, déjenme ver dónde está, historial de versiones, ¿lo ven aquí? Pueden ver el historial de todas las versiones. Van a ver quiénes entraron qué. Y por día, por hora, y ustedes van a ver la participación de las personas que participaron, ¿verdad? Que crearon el documento en conjunto. Así que es bien importante que utilicen esta herramienta también para monitorear la contribución, ¿verdad? De cada uno de los participantes y se ayudan entre sí en sacar un documento o completar una tarea, un informe, lo que ustedes le tengan de propósito. ¿Okay? Muy bien, espero haber contestado la pregunta. ¿Alguien más, algún estudiante o profesor que quiera hacer alguna pregunta sobre lo ya mencionado? Yo tengo una duda. Cuando yo tengo que poner, si ya yo tengo documentos en la computadora y los arrastro a Google Drive, se me guardan automáticamente por internet y entonces para hacerle espacio a la computadora ya los podría borrar de la computadora y no me afecta en nada. Es correcto, definitivamente. Tú puedes arrastrar el documento tal y como yo les mostré ahorita, lo arrastra, ella te lo va a grabar en la nube. Al momento, este espacio que tenemos en el Drive por ser .edu, ¿verdad? El acuerdo que hay institucional, es ilimitado. Quiere decir que ustedes no tienen
que controlar la cantidad de documentos que tienen ahí. Así que pueden limpiar los archivos que tienen en su computadora. Déjenme ver si alguien más. Jóvenes para un escrito en grupo resulta excelente. Pues lo comparten y cada cual hace su aportación final. Exacto. Y también menciona la profesora Miranda que es similar a un wiki. Sí, en el caso de wiki, pues sabemos que es una plataforma externa, pero de igual forma el concepto de colaborar y trabajar en conjunto se mantiene. Así que excelente la observación. También los wikis se utilizan para compartir información y colaborar. Muy bien, pues entre las cosas que adicionales que yo les quería repasar, ¿verdad? Conceptos, que sé que algunos estudiantes y también profesores que me habían pedido este taller me habían solicitado enfocar, es lo que es el Google Académico. Aquí ustedes saben que tienen la dirección scholar.google.com. Ustedes pueden buscar en cualquier idioma, como ven aquí, o pueden buscar solo en páginas en español. De por sí, el sistema les va a dar las recomendaciones sobre los temas más buscados en este momento, que ya, como sabemos, el tema de esta época ha sido el COVID-19, el coronavirus, pero de igual manera, ustedes pueden buscar de todos los temas académicos relacionados a sus clases. Y pueden entonces ir a la opción de búsqueda avanzada aquí, que fue lo que les mostré en la presentación. Es bien importante también que vean que el sistema les permite activar unos alertas. Alertas son avisos a través de su correo electrónico, donde ustedes cada vez que el sistema añada información sobre el tema de interés, van a recibir un mensaje de que mira, hay un artículo nuevo sobre el tema, lo puedes acceder, ¿verdad? Eso es bien, bien bueno. De igual forma, pueden crear su propia biblioteca, pueden crear su perfil dentro de la plataforma y ver la actividad que ustedes han tenido con sus publicaciones y quienes los han citado. Esto es más para beneficiar también a los profesores, ¿verdad? Pueden actualizar su perfil, colocar fotos y ver la actividad de la información que usted comparte a través de esta página. Y de igual manera, pueden utilizar cualquiera de estas opciones que el sistema les provee. Es muy práctico y sabemos que es completamente gratuito, ¿verdad? En cuanto a la búsqueda avanzada, como vemos aquí, podemos buscar cualquier tema. Voy a entrar rapidito uno para que ustedes vean. Ella rápido me va a tirar unos resultados bien amplios porque el tema obviamente hay muchísimo, pero ustedes pueden limitar, que esto es lo que quería que ustedes vieran, a mano izquierda el periodo, pueden ordenar por fecha, pueden limitar cada una de estas opciones y seleccionar la que vaya más acorde con lo que ustedes están buscando. Recuerden que es bien importante también observar quiénes son los autores, quiénes lo han citado, y muchísimas otras alternativas que el sistema pues les provee. Si queremos ver lo más reciente, marcamos el año en curso y ya de cantidad de resultados que teníamos podemos ver que ya hay 5.100. Y así podemos ver que esto va a cambiar según las opciones que ustedes utilicen aquí a mano izquierda. Así que es una de las plataformas que pueden utilizar alterna, ¿verdad? Por el momento para buscar información académica. ¿Hay alguna pregunta sobre Google Academics? Vamos a ver. No veo que todo está bajo control. ¿Alguno de ustedes lo ha utilizado anteriormente? ¿Cuál ha sido su experiencia? Vamos a ver quién se atreve a comentar. Bueno, por lo menos en el programa PS, John, el técnico, tiene una carpeta creada en Google Drive para hacer referencia a documentos, formatos que utilizamos regularmente, talleres de presentación que hemos dado anteriormente, la presentación, el brochure del programa, y podemos hacer referencia al estudiante como nosotros como compañeros de trabajo si necesitáramos alguna documentación en específico y él no se encontrara en esos momentos, vamos directamente a la carpeta de PS en Google Drive y tenemos acceso a muchos de los formularios y documentos que utilizamos diariamente para nuestro desarrollo del programa. Excelente, qué bien. Es una herramienta de trabajo, realmente facilita, ¿verdad? Como bien presenta Johanna,
el manejar documentos, compartir información y mantenerse al día conectado con otras personas. Crea estas redes de comunicación que son de gran beneficio. Ahora mismo, por decirles más, la experiencia que nosotros estamos pasando de trabajar desde nuestro hogar cada uno, nos ha provocado mayor uso de esta herramienta. En mi caso particular, con lo que tiene que ver con la coordinación de la Oficina de Educación a Distancia, pues ha sido así. Todos nuestros informes están a través de la nube, los mantenemos al día, diariamente. También hablamos y colaboramos a través de otros medios, pero uno de nuestros medios principales ha sido lo que son las aplicaciones de Google. Luego, en un futuro, vamos a enfocarnos también a lo que ofrece Microsoft 365, que es otro beneficio, ¿verdad?, institucional que tenemos y que también les puede brindar a ustedes el colaborar y compartir información a través de la nube, ¿verdad? Así que esas son otras alternativas que también ustedes pueden explorar. Paola menciona por aquí, en Google Academics, acaba de mencionar una biblioteca. ¿Me permite guardar documentos de interés? Sí, efectivamente, Paola. Bajo esa opción, tú puedes guardar los documentos que sean de tu interés por tema. En el caso de Rebeca, ella menciona que lo utilizan para los trabajos de reacreditación y para evaluar cursos. Excelente. Gracias por comentar, Rebeca. Es bien importante que ustedes vean, ¿verdad?, los productos que se pueden generar de estas aplicaciones. También hemos visto que muchos profesores y estudiantes lo utilizan para crear formularios. Los formularios, no sé si algunos de ustedes han tenido la experiencia, pero la plataforma... Precisamente, Liz, yo te quería también hacer una pregunta sobre eso cuando se pueda. Seguro, si quieres hacerla ahora. Yo utilicé el otro día, en este intento de explorar estas nuevas herramientas, utilicé un formulario de Google para crear una asignación a la cual yo quería adjudicarle puntos. Entonces, eventualmente me di cuenta que no se autocorregía, el ejercicio no se autocorregía, sino que ellos respondían de acuerdo a una selección múltiple que yo construí. Exacto. Pero no se corregía. Entonces yo tenía que corregirlo yo mismo. ¿Hay alguna forma en que a través de Google Forms uno pueda crear una especie de asignación que se autocorrija? Pues le agradezco la pregunta. La realidad es que yo no he tenido experiencia realizándolo de esa manera, pero me puedo comprometer con usted de investigar y contestarle en un futuro cercano, porque sé que algunos profesores en UPRH, por lo menos en ciencias sociales, conozco a varios que utilizan Google Form para compartirles las pruebas. Y entonces, tengo entendido que obtienen la puntuación de manera automática, así que voy a investigar un poquito sobre eso y tan pronto tenga la respuesta, le envío un mensajito por correo electrónico, ¿está bien? Porque realmente... Se lo agradezco. Seguro. También, obviamente, en el caso de los profesores, si ya de por sí están usando la plataforma Moodle, pues ya saben que hemos creado tutoriales sobre cómo hacer las tareas, en este caso los quizzes o los exámenes, a través de la plataforma y se autocorrige, ¿verdad? Que eso también le puede ayudar. Muy bien, pues básicamente veo que no hay otras preguntas. ¿Hay algo más que ustedes quieran que repasemos o verifiquemos antes de culminar? Me ha parecido bien interesante la dinámica, la combinación de tipo de pregunta, ¿verdad?, y temas que hemos cubierto en el día de hoy. Entendemos que para cada una de las aplicaciones se puede desarrollar luego unos tutoriales específicos de uso, pero esto más bien era como un panorama general de considerar alternativas para el momento de emergencia que tenemos actualmente y que cada uno pueda seleccionar aquella aplicación que sea más útil y práctica en sus cursos en línea. Pues muchísimas gracias a todos por participar. Cualquier otra duda o pregunta, pues me la pueden compartir por el correo electrónico, luis.pagan3,
@upr.edu, o si son preguntas generales relacionadas a la educación a distancia, pueden utilizar el correo oficial uprh.edu. De igual manera, si ustedes en un futuro necesitan talleres relacionados a algún tema particular que necesiten adiestramiento, nos lo pueden compartir y nosotros gestionamos el preparar el mismo o conseguir un recurso preparado en el tema.